Saludos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, señores, aquí estamos en su espacio, en noticias. Como siempre, con muchas informaciones, muchas cosas que usted tiene que saber. Aquí las traemos para que esté debidamente informado. Señores, con muchas cosas que están pasando en República Dominicana. Muchas, pero muchas informaciones que usted tiene que saber. Aquí las traemos para que esté debidamente enterado. Sí, señor. Ay, ay, ay. Ay, ay. Y aquí, pues, hay que hablar necesariamente de lo que pasó. Ay, de lo que pasó en República Dominicana en las últimas horas. El presidente de la República, Abinader, ha asumido que va a controlar él personalmente el asunto de la seguridad de República Dominicana. Y ha ido a la policía en par de semanas consecutivas. Y Abinader ha dicho que va a ir todos los lunes a la Policía Nacional para dar seguimiento al combate de la delincuencia. Y en esa segunda visita que hizo a la Policía Nacional, el presidente Luis Abinader ha dicho que los homicidios han bajado, que los homicidios han bajado en República Dominicana. Eso lo ha dicho el presidente Abinader, que los homicidios han bajado. Y nosotros, desde aquí, nos preguntamos, ¿han bajado los homicidios en realidad o han bajado en los libros de la policía? Dice el presidente que la próxima semana va a llevar a la prensa un informe por escrito de las estadísticas que muestran esa disminución que él dice se ha producido. Que él dice se ha producido en los últimos tiempos, pero no es bajándolo en estadística que se combate. No es bajando en estadística que queremos ver. No es en papeles. Es en la realidad que uno quiere ver la disminución de la delincuencia. No es que un presidente vaya a la policía y venga y diga que hay una disminución, que vaya y se reúna con los altos mandos, pero que la situación esté igualitica en lo que es su accionar, que la cosa siga igualita de parte de la Policía Nacional. No, esa no debe ser. Pero también el presidente Abinader hizo un anuncio, y es que le va a incrementar los recursos a la Policía Nacional, que le van a asignar
4.000 millones de pesos más a la policía. 4.000 millones de pesos más le va a asignar a la policía este año, dice Luis Abinader. ¿Qué más dijo? Y analizando los reportes de la Policía Nacional en todas sus regiones, hemos podido ver que en términos de los homicidios, en relación con mayo, que hubo un pico, pues se ha bajado en junio. Y ya también para la próxima semana, le mandamos a preparar ya para el próximo lunes, como lo anunciamos en todas las semanas, sí le vamos a preparar ya un informe de estadística sobre la situación. Para nosotros un solo crimen es demasiado, para nosotros un solo asalto, para nosotros un solo robo es demasiado, pero estamos viendo las estadísticas para nosotros atenderlo directamente y darle el seguimiento debido con los recursos indicados. ¿Podría No queremos sobre el tema de las estadísticas, vamos a esperar las estadísticas ya de la próxima semana para decirle en los sitios específicos, en las regiones que han bajado, y son estadísticas preparadas entre la policía y el Ministerio Público. ¿Y de qué forma? ¿Qué medidas van a tomar? No, las medidas que estamos tomando son medidas con que se está aplicando mucha tecnología, donde hay una mucho mayor colaboración entre el Ministerio Público y la policía, realmente con apoyándole. Es bueno que ustedes sepan que a la policía para este año y los temas de, todas las reformas que se está haciendo, desde el presupuesto le hemos asignado 4.000 millones de pesos extra. Presidente, sobre qué opinión le merece la publicación de que está haciendo la Contraloría General de la República sobre las auditorías. Por primera vez en 94 años que tiene la Contraloría, nosotros en la Presidencia de la República le hemos dicho que publique para que el pueblo conozca en qué se están invirtiendo sus recursos. Eso es una promesa que nosotros hicimos en nuestra campaña, pero además un compromiso personal que yo tengo con este país, de decirle a la población dominicana sus recursos, lo que ellos pagan en impuestos, en qué se está invirtiendo, cómo se está gastando. Y ahí, obviamente, por primera vez, es un gobierno que es transparente, que dice lo que está bien y que también publica cosas que tenemos que corregir. Ahí se tiene que analizar. Ya la Contraloría durante todo este tiempo ha estado trabajando con cada institución para que mejore sus controles, para que mejore también en todos los aspectos, de tal manera que cada centavo del pueblo dominicano se invierte correctamente. ¿Cuáles son los delitos que más se han encontrado ustedes? No, por eso se está. Esas estadísticas, por eso digo, se las queremos presentar ya en detalle la próxima semana. Lo que les digo es que estamos trabajando, que se está avanzando en todo el proceso de reforma. Nunca se van a ver tampoco inmediatamente resultados. Lo que les puedo decir es que por primera vez se están empezando a hacer las cosas de la manera correcta y con una colaboración. Yo pienso, mira, yo respeto a todos los líderes políticos y yo no me refiero personalmente a ninguno. Yo pienso que cada quien tiene su estilo y mi estilo no es escapar ni huir a los problemas, es enfrentar. ¿Cuáles son los sectores? Muchas gracias. Gracias, muchachos. Gracias. Bueno, ahí está lo que dice el presidente sobre la seguridad. Y Abinader ahora ha asumido la dirección de la policía con crítica de Leonel Fernández, que dice que Abinader parece que está jugando solo y que por eso ha tenido que asumir como director de la policía. Y dice él que disminuyeron los homicidios, pero con relación a mayo, porque en mayo hubo un pico. Es como, yo estoy arreglando esto para aparentar, pero la realidad, señores, es que lo que se vive en el país
en materia de delincuencia es temeroso. Es muy, muy, pero muy temeroso. Esperemos, esperemos a ver qué va a suceder con esto de la delincuencia, porque la esperanza que tenemos los dominicanos es que esto se apriete y de que se haga el trabajo para evitar que la delincuencia siga de su cuenta en República Dominicana. Eso es lo que queremos, es que el gobierno lo haga bien y que enfrente la delincuencia y que ponga a los delincuentes donde tienen que estar, pero que lo haga. No es que vayante y que diga, es que lo haga.